están? Bienvenidos al Informativo Cultural de la Universidad de Guanajuato. Esta vez les presentamos los eventos culturales que se llevarán a cabo del 22 al 28 de junio de 2011. Mi nombre es Itla Santana y transmitimos a través del canal de YouTube de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato para todo el mundo. Bienvenidos. Dentro de la temporada 2011 del Ballet Folclórico de la Universidad de Guanajuato, se presentará Las Danzas de México y Fandango Jarocho. Este evento se llevará a cabo este 25 de junio en la ciudad de Guanajuato y justamente hoy contamos con la presencia de su director, Roberto Martínez Rocha, quien nos va a platicar todos los detalles. Roberto, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pues un placer nuevamente estar con ustedes y dando a conocer nuestros programas de la temporada 2011. Exactamente, bueno, para este programa del Ballet Folclórico estamos volteando hacia Veracruz, ¿es correcto? Sí, precisamente el concepto de la temporada, de las temporadas del Ballet Folclórico, cada año nos damos la oportunidad de hacer un homenaje a diferentes estados de la República Mexicana. Nos damos la oportunidad de poder hacer homenaje al estado de Veracruz, precisamente como uno de los estados más ricos culturalmente y diverso en sus tradiciones. Muy bien, ¿y por qué las danzas de México y Fandango Jarocho? Bueno, pues es tan importante son los sones mestizos. Como también lo son las danzas nacionales. México es un país muy diverso, como lo sabemos, y pues el ballet folclórico, como uno de los objetivos, es el difundir el folclore nacional. En esta ocasión, en la primera parte del programa, estaremos presentando danzas nacionales. ¿Y qué nos puedes decir acerca del fandango? ¿Qué es un fandango, Robert? Como bien lo dice la palabra, pues es una fiesta, una tradición muy particular del estado de Veracruz, en donde su gente disfruta y vive esta tradición en la actualidad, en donde no puede faltar en esas fiestas un zapateo sobre la tarima con un conjunto jarocho. En este fandango jarocho vamos a tratar de dar a conocer por medio de la historia, por medio de la danza, a la gente cómo fue evolucionando el son veracruzano a través de los tiempos. Comenzando por la influencia, la tercera raíz de la influencia afroafricana que tiene nuestro país en nuestros sones, en nuestros bailes. Comenzaremos con el son antiguo, después cómo fue evolucionando, cómo fue cambiando a los sones blancos, que sones que como la bruja, el canelo, la bamba, que es muy, muy conocida por la gente mexicana. Después nos vamos a otro momento en donde el estado de Veracruz llega el danzón. El danzón por la influencia cubana y que ha sido ya parte de la identidad de los veracruzanos, le han implementado secuencias y movimientos muy particulares que la gente definitivamente se identifica. Sabemos que esto es de la temporada del Ballet Folclórico de la Universidad de Guanajuato 2011, tiene otras visitas a otras partes de la República, ¿verdad? Sí. Estaremos presentándonos precisamente el viernes 15 en el Teatro Esperanza Iris de Villahermosa, Tabasco, con el propósito de llevar y dar a conocer nuestras tradiciones del estado de Guanajuato. Es un programa que está estructurado con danzas y bailes que nos representan como guanajuatenses. ¿Algo que tengas que agregar, Roberto? Pues, como siempre, hacerles una atenta invitación a todos aquellos que nos han seguido. Pues la temporada tiene estructuras de programas con diferentes temas, aprovechando esa gran diversidad y esa gran riqueza que tenemos como mexicanos. Cada mes estamos presentando programas con estructuras diferentes y pues los esperamos, esperando que no se pierda ninguno de nuestros programas. Estamos en el programa número 3. Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Roberto. Muchísimas gracias a ustedes y están invitados para este sábado 25. Ok, gracias. La ópera más famosa montada a lo largo de la historia, Carmen, de Georges Bizet, se presentará en el municipio de Celaya este 29 y 30 de junio en el Auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras.
Esta producción es organizada por el Conservatorio de Música y Artes de Celaya, el Sistema Municipal de Arte y Cultura y la Universidad de Guanajuato, Campus Irapuato Salamanca, a través de la Unidad de Gestión y Fomento Cultural. La Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas, quien goza ya de reconocido prestigio nacional e internacional, en la que participan más de 200 jóvenes artistas, bajo la batuta del maestro Jesús Almanza, cierra su primera temporada del 2011 con esta gran producción de la ópera Carmen. Con la dirección de escena del maestro César Piña, con la escenografía y vestuarios del Instituto Nacional de Bellas Artes, los invitamos a este magno evento que enmarca la reapertura del Auditorio Municipal Francisco Eduardo Tres Guerras. Este viernes 24 de junio, la sección de cuerdas, maderas y metales de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato ofrecerá un concierto de cierre de capacitación académica en el Teatro Principal de la Ciudad de Guanajuato a las 6:30 de la tarde. Este concierto estará a cargo de los artistas invitados Tim McKeown y Pablo Dimec. La entrada es libre. Yojimbo el Mercenario es una de las cintas con las que continúa la proyección de Akira Kurosawa el domingo 26 de junio a las 4 y 6 de la tarde en el Cineclub de la Universidad de Guanajuato como parte del ciclo Grandes Maestros del Cine. El lunes 27 de junio se proyectará la cinta de 1965 Barbarroja. Los Sueños de Akira Kurosawa de 1990 se presentará el martes 28 a las 5 de la tarde y 7:15 de la noche. Esta es una película compuesta de 8 cortometrajes de 20 minutos cada uno. 8 relatos en los que el protagonista evoluciona desde su infancia hasta su vejez y que muestran las relaciones del hombre con el mundo, el arte, la espiritualidad y la muerte. Y para terminar el ciclo Grandes Maestros del Cine, se proyectará Rapsodia en agosto de 1991, a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche. Una cinta en la que el maestro Kurosawa hace una profunda reflexión del holocausto nuclear en Nagasaki. Si quieres consultar sinopsis, trailers y horarios, visita www.extension.ugto.mx. La entrada es libre. Este martes 21 de junio se presentó en el patio del Mesón de San Antonio el libro Guanajuato, el paisaje antes de la Guerra de Independencia, del maestro José Luis Lara Valdés, catedrático de la Universidad de Guanajuato del Departamento de Historia. Este libro cuenta con mapas, croquis, planos y fotografías del paisaje donde sucedieron los acontecimientos de la Guerra de Independencia hace 200 años. Y tiene como propósito describir el teatro de una guerra que duró 11 años. Puedes adquirirlo en la planta baja de la Dirección de Extensión Cultural, Mesón de San Antonio, en la calle de Alonso número 12, en la ciudad de Guanajuato, con un costo de 70 pesos general. Y si formas parte de la comunidad universitaria, cuentas con un 40% de descuento. El horario de atención al público es de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Antes de despedirnos, te invitamos a asistir a los diferentes eventos que la Universidad de Guanajuato tiene para ti. Te recordamos que las galerías universitarias cuentan con las exposiciones Estímulos, Laboratorio de Experimentación y Colecciones hasta el próximo 8 de julio. La entrada es libre. Consulta nuestra página www.extension.ugto.mx y súmate a las redes sociales de la Dirección de Extensión Cultural. Te esperamos en nuestra próxima edición. ¡Nos vemos!